a todos y a todas. Un saludo cordial a las organizadoras y organizadores de este evento maravilloso, porque está abordando uno de los temas de orden social que tocan definitivamente el sentir social. Gracias a Alba Luz Pinilla, la compañera representante de la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, a su equipo de trabajo, a los parlamentarios presentes que han enriquecido este momento, a la FAO, al Ministerio a todos los delegados y delegadas de regiones del país. Pero especialmente quiero comentar que hoy han hecho presencia conmigo delegados y delegadas de comedores comunitarios de Bogotá, de la localidad de Engativá, de ese pueblo que siente y vive las necesidades sociales. Colombia, como está palmariamente identificado en las diferentes intervenciones de la mañana, es un país de profundas desigualdades sociales, desigualdades que han generado hambre, desarraigo, desempleo, hacinamientos, desplazamientos de millones de seres humanos de esta patria afectada por un modelo económico perverso. No solamente porque su tierra, sus ganancias, sus producciones han generado profundas ganancias para sectores ajenos a la nación, que han convertido al país en un tercerizado de la economía, no solamente porque millonarias ganancias han llegado a empresas extranjeras y a consorcios internacionales, sino porque dentro de nuestro país una minoría sobrevive enriquecida a costa de la pobreza de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas. Colombia es un país desigual. Los datos que nos entregaba el Ministerio en su anterior intervención señala que hay desigualdad profunda, hay desequilibrio económico. Me impactó la intervención del representante de Envichada. Claro, es un departamento que sintetiza la grave realidad del país. El desequilibrio económico y el desarraigo de millones de pobladores a los que no llegan las garantías, no llegan procesos que permitan su mejoramiento de calidad de vida. Estamos entonces ante un hecho que ha sido bien identificado además por antecesores sobre el tema de propiedad de tierras, sobre el tema económico, sobre un modelo que sintetiza la desigualdad y la condición económica de dificultades para miles de pobladores de esta patria. En ese marco se ha luchado profundamente con diferentes visiones, con visiones de país, de soberanía, de lucha por la defensa de los más caros intereses de los pobladores de Colombia, que no tienen acceso a condiciones de vida adecuadas. Y hemos venido trabajando a lo largo y ancho del país y hemos llegado a unas condiciones que nos han permitido en casos particulares y concretos lograr que la garantía de los derechos con un enfoque de derechos humanos se hayan podido hacer prácticos y concretos, porque el tema de los derechos de los hombres y de las mujeres no es un problema simplemente de exponer la palabra derecho. Los derechos se concretan en acciones reales. Muchas veces por omisión o por acción
se pueden restringir o vulnerar los derechos. Y entonces quiero adentrarme en la condición de Bogotá. Bogotá, la ciudad capital, donde podría decirse Bogotá llena de las mejores condiciones porque es la capital, mas no es así. Voy a dar dos ejemplos. A Bogotá está llegando anualmente 70.000 desplazados por la violencia, por la guerra, por el desarraigo de la tierra. 70.000 hombres y mujeres que se van ubicando en los sectores más complicados de nuestra ciudad. Niños, niñas, mujeres, hombres, adultos y adultas mayores, indígenas, raizales, comunidad negra, gitanos, todos los pobladores de Colombia que buscan en la capital una alternativa a la grave condición que se presenta. 70.000 ciudadanos. Este dato además lo he tomado del año 2009. Hoy el DANE no ha anunciado a cuánto ha aumentado esta cifra de la llegada de personas en condición de desplazamiento a la ciudad de Bogotá. Y otro ejemplo, la perversa política desnaturalizada de haber dividido a los pobladores de Colombia, de haberlos desnaturalizado a través de unas medidas que se están señalando a través del SISBEN, de los niveles 1, 2, 3, 4. Esta medida, este análisis, ha conducido a que en Colombia se focalizan algunas soluciones a los niveles 1 y 2, que se dice es la pobreza de Colombia. No, hay una pobreza oculta que hay que dejarla hoy planteada claramente y que afecta gravemente a ciudades como Bogotá, donde efectivamente habiendo niveles 1 y 2 de alta pobreza en 4 o 5 localidades que merecen toda la atención, por supuesto, y la implementación de medidas que conduzcan a la solución de sus niveles de pobreza. Lo hay, es la verdad. También hay localidades y poblaciones donde más del 60 y 70% de las mismas son poblaciones de niveles 3 y 4, que no tienen ni siquiera la mirada del Estado, porque la categorización del hambre ha generado más discriminación y más desigualdad en las poblaciones. La no presencia del Estado en este tipo de niveles es una consideración que debe ser tomada en cuenta por el Estado en todos los análisis. Es correcto. Si lo que llega a nivel 1 y 2 escasamente cubre ciertas necesidades, pensemos también en esa otra población. Tiene toda la razón la señora que ha intervenido. Esos dos ejemplos que señalo en la ciudad de Bogotá han generado que se plasmen en concreto a través especialmente de los últimos gobiernos en la ciudad de Bogotá una propuesta en materia alimentaria que toma forma concreta en el año 2008 con la institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, que intenta ser un modelo de desarrollo que permitió que a cientos y cientos de niñas y niños de los colegios públicos de la ciudad empezara a llegar comida caliente, refrigerios escolares y una propuesta de nutrición que elevó, sin lugar a dudas, estos datos. Yo creo que la FAO podría ratificarlos, dado que son datos que hemos tomado de estudios
para América Latina que han demostrado que en los últimos años los niños y niñas de los colegios públicos de Bogotá elevaron su nivel nutricional. Y se adentró en una propuesta concreta, que es un tema que me han pedido que lo miremos el día de hoy de este espacio tan importante que ha concedido el Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, la representante Alba Luz Pinilla y su equipo, y tiene que ver con un espacio logrado en la ciudad de Bogotá y en algunas regiones del país, espacio que ha, en muchas oportunidades ha tenido opositores grandes, pero que a juicio de los beneficiarios de la ciudad de Bogotá es un espacio de vida, un espacio de ejecución de derechos, que son los comedores comunitarios. Esos comedores, que son un espacio con condiciones técnicas y administrativas adecuadas para poblaciones que presentan inseguridad alimentaria y nutricional y que no tienen acceso a alimentos en cantidad, calidad e inocuidad por razones físicas, por razones económicas, de hábitos y patrones culturales, por razones múltiples, han generado una garantía de derechos a mujeres, hombres, jóvenes, niños, niñas, que encontraron en esos espacios de corte social, no comederos, sino espacios de vida y de derechos, donde se han generado redes, inclusive de tipo productivo, donde se ha garantizado el desarrollo y la posibilidad del alimento a miles y miles de hombres y mujeres que aplauden tal derecho, porque ello consignó en la práctica ese derecho que ojalá muy prontamente fuera elevado a rango constitucional. Representante Alba Luz, representantes presentes, senadores, qué bien que el derecho a no padecer hambre en Colombia se eleve a rango constitucional, a derecho constitucional que nos permita garantizar que ese camino que cubrió la ciudad de Bogotá con indiscutibles productos reales se pudiera aplicar en todo el territorio colombiano, para que millones de hombres y mujeres accedan a ese derecho central, no tener hambre en Colombia, y además ser atendidos de manera técnica correcta respecto de los niveles nutricionales exigibles para el desarrollo de los ciudadanos. Estos comedores comunitarios, estas redes, estos procesos han tenido un reconocimiento y generaron un proceso importante en esta capital de la República. Más de 60.000 personas, hombres, mujeres, adultos, adultas mayores, personas en condición de discapacidad, madres lactantes y gestantes, madres cabeza de familia, padres cabeza de familia, desempleados, niños y niñas, adolescentes, ciudadanos, habitantes de calle, personas en alta condición de vulnerabilidad, hoy tienen ese derecho consagrado en la ciudad de Bogotá a través de esta red de comedores comunitarios que quedó prevista en los planes de desarrollo pasados y que esperamos sigan cumpliendo un papel aquí en la ciudad de Bogotá. A eso me voy a referir. Gracias. Esa preocupación vengo a plantearla el día de hoy en nombre de miles de ciudadanos y ciudadanas de Bogotá
que han logrado este reconocimiento con enfoque de derechos y que hasta hoy se constituía en un ejemplo a seguir en materia de atención social a las comunidades altamente vulnerables. Quiero además señalar que estos comedores, yo quiero decirlo y ojalá muchos bogotanos y bogotanas estén viendo este programa, no son comederos comunitarios, como se pretende decir. No son espacios para que gente que no necesita vaya a comer un almuerzo gratuito, no es así. Estas redes de comedores comunitarios han generado servicios sociales de educación inicial. Desde allí a los niños y niñas se les busca el cupo en los jardines infantiles. Se han generado posibilidades de ingreso, de posibilidad de iniciativas productivas. Se ha dado un espacio a la población en condición de discapacidad para que sus derechos se constituyan también en un ejercicio real y concreto. Se recibe y se atiende a la población en condición de desplazamiento. Allí llegan y allí encuentran un espacio digno y respetable en sus condiciones difíciles de ser desplazados de su tierra por la violencia. Se ha logrado generar un sistema de atención legal y de asesoría en las rutas de atención contra la violencia, y se ha generado capacitación en materia nutricional, y además se busca igualmente que muchos y muchas de ellos y ellas tengan posibilidades diferentes de buscar solución económica y darle el espacio a otros y otros que están haciendo la fila para llegar a contar con ese derecho básico a la alimentación. Yo quería referirme puntualmente al tema de los comedores comunitarios, porque lamentablemente hoy en la ciudad de Bogotá, a 10 meses del nuevo gobierno, se ha empezado a generar una difícil visión del futuro de los comedores comunitarios en la ciudad de Bogotá, lo cual es preocupante. Llamo la atención que si Bogotá era un camino a seguir por el resto del país, departamentos, municipios, espacios de vida, para garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación, hoy nos plantean la posibilidad de que los comedores comunitarios se puedan convertir en centros de referencia y desarrollo de capacidades, que no hemos podido entender qué significa. Porque por ningún lado encontramos el acceso a la alimentación de las personas beneficiarias con los mismos. Ese debate tenemos que abordarlo con el nuevo gobierno de Bogotá, que tendría que ser perfectamente equivocado el camino a seguir de cambiar la naturaleza de los comedores comunitarios. Yo aplaudo que se quieran cambios, que se profundicen medidas de control, que se profundicen medidas de veeduría, de seguimiento, de participación ciudadana, pero no sobre la base de quitar el derecho a la alimentación de miles y miles de bogotanos y bogotanas a través de los comedores comunitarios. Saludo la propuesta de transformar comedores comunitarios en restaurantes escolares. Excelente. Pero yo le pregunto,
comentaba algún funcionario o funcionaria de integración social de Bogotá, y mientras se construyen todos esos comedores escolares, ¿cómo se va a atender esta población de niños y niñas? Hay que generar alternativas claras y precisas para que no haya preocupación social. Y el resto de pobladores y los adultos y adultas mayores y las personas en condición de discapacidad, y me dicen, no, es que se les va a otorgar canastas complementarias. Pero es que las canastas precisamente son complementarias, no son la alternativa. Una persona en condición de discapacidad, ¿para qué recibe una canasta complementaria si no tiene cómo cocinar físicamente, no tiene cómo prepararse el alimento? Es una preocupación que tenemos el día de hoy, dirigentes y dirigentas en la ciudad de Bogotá, sobre el futuro de los comedores comunitarios de esta capital, que logró establecer con un enfoque de derechos la oportunidad a miles de ciudadanos y ciudadanas de acceder a este derecho básico a la alimentación. Presentamos esa preocupación hoy al país, a Bogotá. Queremos que este debate lo profundice el Consejo de Bogotá. Ya sabemos que concejales están preocupados por el futuro de esta estrategia alimentaria. Acompañaremos ese debate y llamaremos a toda la comunidad beneficiaria de Bogotá para que salgan a defender estos territorios de derechos, estos territorios de vida, estos espacios que han garantizado una condición de mejoramiento de calidad de vida a cada uno y a cada una de ellas. De manera que yo agradezco este espacio, señora representante. Es hora de que no permitamos que se continúe diciendo que Bogotá fue una desgracia. No es cierto. Bogotá generó derechos. Y ahí los tenemos, claros, evidentes. Y no permitiremos que estos derechos puedan ser conculcados. Sería un error enorme del gobierno de Bogotá. Y en este marco quiero finalizar diciendo que Albaluz, que el Frente Parlamentario de Colombia, la FAO, todas las organizaciones sociales que entienden el problema alimentario, que tienen claro el espíritu de la defensa de la soberanía alimentaria en Colombia, que luchan por la defensa de la tierra, del territorio, de la productividad, que están respaldando y apoyando la propuesta de elevar a derecho constitucional, a rango constitucional, no padecer hambre en Colombia, tienen nuestro respaldo total. Cerrado. Movilizaremos toda la comunidad que se requiera. Representante Albaluz, usted nos dice, y traeremos la comunidad para respaldar este proyecto que sin lugar a dudas ubicaría a Colombia en un nivel de país que lucha por salir del atraso, del desarraigo y de la situación grave de miles de ciudadanos. Ubicaría a Colombia en un nivel de desarrollo y de avance significativo por la defensa de los caros intereses de la ciudadanía, especialmente el derecho a no padecer hambre, a tener un alimento digno, todos y todas, colombianos y colombianas, de manera que cuente con nuestro respaldo, y agradezco la oportunidad de haber podido hablar en nombre de todos y todas aquellos bogotanos, aquellas bogotanas que conocen porque lo han vivido
porque lo han logrado sentir como derecho la existencia de esos comedores comunitarios que tienen mi respaldo total.